Los grandes perdedores de esta huelga, evidentemente, fueron los estudiantes. Porque los días que se pierden de clases es como el agua del río que se va al mar, no regresa. Así de sencillo. Señora Siniglio. No, yo quería, después de escuchar el análisis que hemos hecho en la primera media hora del programa, tratar de que el doctor Morgan nos ayude a ver por dónde podemos empezar. Bueno, ya dijo que no, que sacar la política de la educación es un gran primer paso, pero ¿qué cosas concretas podemos hacer para empezar a transformar la educación en Panamá? Si nosotros lográramos el sacar la política de la educación y creáramos un ente que no respondiera a la política, tipo autoridad del Canal de Panamá, entonces el camino que queda está claro, porque es el mismo camino que han recorrido otros países. Hay que, ya esto se dijo en este programa en antes, hay que ver quién forma a los educadores y cómo los están formando. La Universidad de Panamá, en la escuela que debe formar a los educadores, no está funcionando. La Normal de Santiago, que tuvo sus glorias, no está funcionando. Entonces, los formadores de educadores no están funcionando. Los directores de las escuelas, que son un elemento importante en la escuela, tampoco son gente formada para ser directores de las escuelas. Ellos van a los puestos normalmente por razones políticas, por el partido al que pertenecen o por el padrino que tienen dentro del MEDUCA. Las infraestructuras, que son importantes también. Y tal vez aspiran no por un tema de vocación, sino por un tema salarial también, ¿no? Sí, y un salario que ahora ya, ya los está mejorando. Pero yo siempre he dicho, y lo repito aquí, que el educador debe ser el empleado público mejor pagado del sistema. Y da una vergüenza, doctor Morgan, que las mejores escuelas se hicieron hace más de 70 años. Sí. El Instituto Nacional, el Arte y Oficio, la Normal. O sea, ya no son las escuelas que eran. Sí. Pero se construyeron con una majestuosidad y consultando todas las técnicas pedagógicas de la época. Hoy en día, que yo recuerde, hace 40, 50 años no se ha construido una escuela de esas magnitudes, ¿no? Pero cuando usted habla de modificar lo que reciben los formadores, o sea, lo que forma la Universidad de Panamá o la Escuela Normal de Santiago, se refiere a los planes de estudio, a la metodología que se usa, o sea, ¿cuál es esa transformación? ¿A dónde tenemos que llegar? ¿Nos podemos seguir conformando con nivel de maestro? ¿Hay que aspirar a mucho más? Sí, lo que hay que hacer es formar a los formadores. O sea, sí, el problema que tenemos es que quienes forman a los maestros no están capacitados para hacerlo tampoco. Entonces, hay varios programas que han intentado los gobiernos muy tímida de enviar afuera, a estudiar afuera, a gente que venga con la capacidad de formar. Eso tiene que ser parte de un plan a largo plazo. Eso no puede ser un plan de un gobierno que termina, claro. Como por ejemplo ahora acabo de leer en el periódico, este gobierno tiene la idea de extender la jornada escolar y la impusieron en algunas escuelas y ya están echando para atrás. O sea, ni siquiera dentro del propio periodo del gobierno funcionan, porque no son medidas que han estado programadas para que funcionen a largo plazo. Entonces, hay que empezar por los formadores de quienes van a formar a los niños. Hay que insistir más, y lo dijiste creo que tú en antes, en la formación preescolar. Está demostrado que el niño empieza a aprender de verdad cosas que después se quedan a los 3 años o antes de los 3 años. Entonces, la formación preescolar es parte del secreto de la mejor educación, y eso ha ocurrido también en los países que más se destacan como países que tienen una educación de óptima calidad. Así es que eso es un tema que no está tampoco dentro de los planes de ninguno de los gobiernos. Lo hacen otra vez muy esporádica y muy tímidamente. Entonces, aquí hay la infraestructura física, que también es importante, pero hay la infraestructura humana, que es la más importante y que tiene que ver con lo que estamos hablando de los maestros, de los formadores, de los directores de las escuelas. Pero todo esto, no se puede hacer nada, cero, si nosotros no tenemos un ente donde estén sentados todos los que tienen algo que ver con la educación, maestros, directores de escuelas, padres de familia, administradores, etcétera, y que constituyan una especie de autoridad que se dedique a la educación y que no dependa del periodo presidencial. Que se sepa
Claro. Y que tenga también acceso a fondos, de manera que tengan asegurados esto del 6% del Producto Interno Bruto, que es lo que ha prometido el gobierno a los maestros. Oye, en la Constitución Nacional está puesto el 2% del Producto Interno Bruto para la justicia. Jamás se ha conseguido. Nunca se ha conseguido. Y porque hay muchas maneras de disfrazar las cosas, sobre todo los números, ¿no? Se maquillan, entonces, ¿no? Hay que buscar fuentes reales para que este organismo, esta autoridad que se encargaría del tema educativo, pueda funcionar sin necesidad de estar pendiente de que el gobierno le va a asignar los fondos o de que la Asamblea va a aprobarles el presupuesto. La Asamblea, por supuesto, tiene que aprobar el presupuesto de la autoridad del canal y tiene que aprobar el presupuesto de otras entidades autónomas. Pero si no lo aprueba, sigue el presupuesto vigente que tenían anteriormente. O sea, no puede trancar el funcionamiento, como si lo pueden hacer con los despachos que son eminentemente políticos. Así que esos son temas que hay que ir analizando para poder salir del marasmo en que nos encontramos. Ahora, la educación deficiente crea personas incompetentes, que se les dificulta conseguir un empleo, pero más aún mantener el empleo. O sea, el problema es eso, o sea, conseguir el empleo y mantenerlo. Yo creo que esa es parte de la trágica situación que está viviendo parte de la sociedad panameña. Está demostrado, Nido, que por cada año adicional de educación que tú tengas, tú obtienes un porcentaje X que va del 10 al 20% de mejor remuneración en lo que vas a percibir por tu trabajo. O sea que, por supuesto, la educación no es con el fin solamente de tener gente educada, sino tener gente que pueda trabajar para desarrollar mejor el país y que consigan el emolumento que se merecen para romper un poco, acortar un poco la brecha que existe social, social, que sabemos todos que es uno de los grandes problemas de los que adolece Panamá. Nosotros tenemos un grado de inversión, tenemos un desarrollo el más alto de la región y mira a ver lo que hay. Esto es como la estadística que dice un pollo se lo comen entre 3 o 4 personas y hay una persona que se come 3/4 partes del pollo y el otro que a lo mejor se come el ala. O sea, aquí estamos engañándonos con las cifras económicas. Con estadísticas, ¿no? Sí, porque hay mucha gente que no está participando de eso y por lo mismo no están tampoco aportando al desarrollo nacional. Panamá podría ser un país muchísimo mejor desarrollado si nosotros tuviéramos a la gente educada trabajando como deben trabajar, pero no van a poder trabajar mientras no se eduquen. Doctor Rintero. David, yo lo he escuchado en distintas ocasiones ese planteamiento de sacar la educación de la política y a imagen y semejanza de la autoridad del Canal de Panamá. Yo lo que quería era tratar de aterrizar a ver eso, cómo se come, o sea, cómo se produce eso. Se requiere reformar la Constitución, ¿qué se requiere para que eso? Vamos a suponer que todos en la Concertación Nacional, en el diálogo, si finalmente algún día arranca, la primera conclusión fuera esa, y a lo mejor la única, quizás sería esa la mejor de las conclusiones, cómo se implementa una decisión de esa naturaleza. La Autoridad del Canal de Panamá, que es además la única institución que está creada en la Constitución, fuera de las de control, la Procuraduría y demás, pero no hay ningún ministerio, no hay ninguna entidad autónoma distinta de la Autoridad del Canal de Panamá creada en la propia Constitución. La idea sería abocarnos a una reforma constitucional para sacar, para darle a la educación o a la entidad educativa el mismo estatus constitucional que tiene la autoridad. Eso sería el ideal, pero eso no es necesario. No es necesario. Como un primer paso, ¿no? Porque en la Constitución no existen los ministerios, como tú acabas de decir, creados por la Constitución. Existe la función del Estado de educar, pero no te dicen que tiene que ser a través de un ministerio de educación. Y esa función se puede ejercer a través de una autoridad que se cree por ley. Lo deseable es que se eleve a un título constitucional y que todo el país participe en eso por razones obvias, ¿no? Porque le da mucho más categoría, mucho más estatus, y porque requiere el apoyo de toda la comunidad, que entonces va a manifestar su acuerdo, y ese va a ser un mandato que van a tener los presidentes o los gobiernos que se sucedan para llevarlo a cabo. Si el paso es político y se puede hacer a lo mejor en 2 etapas. La primera etapa es ver si se ponen de acuerdo las partes, todas las partes, y se crea
a través de una ley la autoridad, con el propósito después de llevarla a un estatus constitucional. Quizás el tema de la provisión de los fondos requiera de algún tipo de reformas constitucionales. Quizás, no estoy muy seguro. Pero lo que sí estoy seguro es de que se puede crear una autoridad sin necesidad. Se creó la autoridad de los servicios públicos, se creó la autoridad de la superintendencia de bancos, se crearon autoridades que funcionan al margen, que tienen independencia del Ejecutivo y de la política en general, y que sus periodos son diferentes, que se quedan ahí mientras la Junta Directiva lo sigue eligiendo, etcétera. Y eso se han creado por ley. Esto se puede crear por ley porque yo creo que desde el 46 ya en la Constitución no existen los ministerios como tales. Creo que en la Constitución del 46 sí. En el 46 existía el Ministerio de Educación por su nombre. Exactamente. Pero no en la Constitución vigente hoy, que es la del 46 con algunas reformas. Así es que la respuesta es esa, ¿no? Lo deseable es una reforma constitucional en su momento para que participe toda la comunidad y que nos convenzamos de la necesidad de hacerlo y de que debe tener ese rango, por una parte, pero por otra parte, una reforma constitucional implica otras cosas. Se puede empezar probablemente con una legislación, pero también tiene que ser con una concertación en cuanto a lo que debe contener esa legislación y hasta dónde debe abarcar, porque aquí hay muchas cosas que están fuera del MEDUCA, que tienen que ver con educación. La educación artesanal, la educación... La educación vocacional, la técnica se ha perdido. Eso no está... Que ha sido descuidada totalmente. Oye, el arte y oficio que generó tanta mano de obra buena, de alta calidad, especializada, eso se ha ido perdiendo en el tiempo. Porque, ¿sabes qué? Aquí se invierten en Panamá miles de millones de dólares en concreto, en asfalto, en hormigón, y no se están construyendo escuelas de alta calidad. O sea, hablo de infraestructuras, eso es lo que decía el señor Murga. O sea, hoy día las escuelas de verdad son monumentos a la desidia, porque no se les da el interés y el cariño que necesita una construcción para la preparación de los futuros hombres y mujeres de nuestro país. Regresamos en breve con el doctor Juan David Morgan, analizando aquí y aportando qué es más importante sobre el tema de la educación tan deficiente y el rezago en que vive la educación panameña. No se vayan.